Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno di croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della Sua parola e a ricevere la Sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito del 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 Santo, la pace è con voi, la è con Con questo saluto liturgico si dà inizio all'udienza generale De este miércoles 18 de novembre, miércoles de la 33 semana del TIEMPO ordinario. A continuazione, se da lectura al testo biblico che sarà il centro della catechesis del Papa Francesco. Parola del Signore. Maintenant, écouterons la proclamation de ce même passage biblique en les différentes langues qui conforment l'audience la générale du Papa François. Ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements, acclamant la parole de Dieu. A reading from the Holy Gospel according to Luke. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own city Nazareth and the child grew and became strong filled with wisdom and the favor of God was upon him his mother kept all these things in her heart the gospel of the lord ahora lesung aus dem evangelium als seine eltern alles getan hatten was das gesetz des herrn vorschreibt kehrten sie nach galiläa in ihre stadt nazareth zurück das kind wuchs heran und wurde stark erfüllt mit weisheit und gottes gnade ruhte auf ihm Seine in Mutter Evangelio de Lucas, hablan de la figura de la virgen Maria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con él. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palabra de salvación. Gloria a Dios. Mientras se sigue dando lectura al Evangelio de Lucas, saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que están con nosotros. Saludamos a Radio María en Chile, a Radio María en Venezuela, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina a monte TV en Alicante, España, a Popular TV de Cantabria, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, a Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Estados Unidos, a Radio Misión Católica en Georgia, a WTN y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización. Gdy wypełnili wszystko według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. A matka jego chowała wszystkie te sprawy w swym sercu. Oto słowo Pańskie. Ahora dispongámonos a escuchar la catequesis del Papa Francisco en este miércoles de la 33 semana del tiempo ordinario. Día también en el que la Iglesia recuerda la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo apóstoles. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy encontramos a la Virgen María como una mujer orante. La Virgen María rezaba. Cuando el mundo todavía la ignora, cuando es una sencilla joven prometida con un hombre de la casa de David, María reza. Podemos imaginar a la joven de Nazaret en el silencio, Podemos imaginar a la joven de Nazaret recogida en silencio, en continuo diálogo con Dios, que pronto le encomendaría su misión. Ella está ya llena de gracia e inmaculada desde la concepción, pero todavía no sabe nada de su sorprendente y extraordinaria vocación y del mar tempestuoso que tendrá que navegar. Una cosa es cierta. María pertenece a la gran esquiera de quelli humili di algo es seguro, María pertenece al gran grupo de los humildes de corazón, a quienes los historiadores oficiales no incluyen en sus libros, pero con, con quienes Dios ha preparado la venida de su Hijo. No dirige autónomamente su vida. María no dirige autónomamente su vida, espera que Dios tome las riendas de su camino y la guíe donde Él quiere. Es dócil y con su disponibilidad predispone los grandes eventos que involucran a Dios en el mundo. El catequismo se recuerda la su presencia constante. E el catecismo el nos recuerda su presencia del constante del Padre, y atenta en el designio amoroso de del Padre y a lo largo de la vida. María en preghiera cuando el arcángel Gabriele viene a aportarle el anuncio a Nazaret. María está en oración cuando el arcángel Gabriel viene a traerle el anuncio a Nazaret. Su He aquí, pequeño e inmenso, que en ese momento hace saltar de alegría a toda la creación, ha estado precedido en la historia de la salvación de muchos otros He aquí, de muchas obediencias confiadas, de muchas disponibilidades a la voluntad de Dios que meterse como María en un atellamiento de apertura. No hay mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud de apertura. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. El corazón abierto a la voluntad de Dios. Y Dios siempre responde. ¿Cuántos creyentes viven así su oración? Los más humildes. De corazón humildad, rezan así. La humildad, esencial, es, decir, humildad es esencial. Simple, con humildad sencilla, señores, Señor, lo que tú quieras, cuando tú, cuando tú quieras voy, y como tú quieras. Que así, no y porque ellos rezan así, no enfadándose problema, porque los días están llenos de problemas, sino yendo al encuentro de la realidad y sabiendo que en el amor, en el amor humilde, el amor oferido, en el amor ofrecido en cada situación, nosotros nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Una oración vida, sencilla, pero es poner nuestras vidas en las manos del Señor. Que sea Él quien nos guíe. Todos podemos rezar así, casi sin palabras. Es sencillo. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. La oración sabe calmar las inquietudes, pero nosotros somos inquietos. Pero Dios sabe lo que vamos a pedir antes que lo digamos. Y lo queremos enseguida. Pero la vida no es así. Esta inquietud nos hace mal. La oración sabe calmar la inquietud. Sabe transformarla en disponibilidad. Yo soy inquieto, rezo, la oración me abre el corazón y me hace disponible a la voluntad de Dios. La Virgen María, en esos pocos instantes de la Anunciación, ha sabido rechazar el miedo, aún presagiando que su sí le daría pruebas muy duras. Si en la oración comprendemos que cada día donado por Dios es una llamada, entonces agrandamos el corazón y acojamos todo. Se aprende a decir, lo que tú quieres, Señor, prométeme solo que estarás presente en cada paso de mi camino. Esto es importante, pedir al Señor su presencia en cada paso de nuestro camino, que no nos deje solos. Que no nos abandone en la tentación, que no nos abandone en los momentos, no los momentos feos. Así, eh, y al final del Padre Jesús, Nuestro es esto: que pedimos esa gracia que Jesús nos enseñó a pedir al Señor. María acompaña en oración toda la vida de Jesús hasta la muerte María acompaña y la resurrección, y, y al final acompaña al los primeros haya... pasos de la iglesia naciente. María prega. María reza con los discípulos que han atravesado el escándalo de la cruz. Reza con Pedro que ha cedido al miedo y ha llorado por el arrepentimiento. María está ahí con los discípulos en medio de los hombres y las mujeres que su hijo ha llamado a formar su comunidad. María no es, es como el sacerdote, no, loro, es la Madre de Jesús que reza con ellos en comunidad como, comunidad, como una de la comunidad. Reza con ellos y reza por ellos. Y nuevamente su oración precede el futuro que se está por cumplir. Por obra del Espíritu Santo se ha convertido en Madre de Dios y por obra del Espíritu Santo se convierte en Madre de la Iglesia, es decir, rezando con la Iglesia naciente. Se convierte en madre de la iglesia. Acompaña a los discípulos en los primeros pasos de la iglesia. La oración que impulsa el Espíritu Santo, rezando siempre en silencio. La oración de María es silenciosa. Se una de Solo la oración. el Evangelio nos cuenta una oración de María en Cana cuando pide a su hijo por esa pobre gente que están por hacer una mala figura en una fiesta, imaginémonos, hacer una fiesta de matrimonio, de bodas y terminar con el café con leche porque no hay vino. Y ella pide. Y deja en su Hijo para que Él resuelva el problema. Luego no se sabe, yo no recuerdo, pero siempre su presencia es una oración. Y su presencia entre los discípulos en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo, es en oración. Así María da a luz a la Iglesia, es Madre de la Iglesia. El Catecismo el catecismo explica en la fe de, de su humilde esclava el don de Dios encuentra la acogida que espera desde el comienzo de los tiempos. En la Virgen la natural intuición viene exaltada en la Virgen María la natural intuición femenina es exaltada por su singular unión con Dios en la oración. Por esto leyendo el Evangelio notamos que algunas veces ella Aparece y después desaparece para después volver a aflorar en los María, momentos voce, cruciales. María es la voz de Dios que guía su corazón, que guía sus pasos allí donde hay necesidad de su presencia. Una presencia silenciosa de madre y de discípula. María está presente porque es madre. También está presente porque es la primera discípula la que aprendió mejor las cosas de Jesús. María no dice jamás, ven que yo resolveré las cosas. No, dice, hagan lo que él les dirá, siempre con el dedo señalando a Jesús. Esto es lo que hace el discípulo. Y ella es la primera discípula. Reza como madre y reza como discípula. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. María, por su parte, guardaba sí, todas estas cosas Lucas, y las meditaba en su corazón. Así el evangelista Lucas retrata a la Madre del Señor en el Evangelio de la Infancia. Todo lo que pasa a su alrededor termina teniendo un reflejo en lo más profundo de su corazón. Los días llenos de alegría, como los momentos más oscuros, cuando también a ella le cuesta comprender por qué camino debe pasar la redención. Todo termina en su corazón para que pase la crisis de la oración y sea transfigurado por ella. Ya sean los regalos de los magos o la huida en Egipto, hasta ese tremendo viernes de pasión, la madre guarda todo y lo lleva en su, a su diálogo con Dios. Algunos han comparado el corazón de María como una perla de esplendor incomparable, formada y suavizada por la paciente acogida de la voluntad de Dios a través de los misterios de Jesús, meditados en la oración. ¡Qué bonito! Si aunque no podremos humillar un poco a nuestra madre. ¡Qué bonito! Si nosotros también podemos parecernos un poco a nuestra madre, con el corazón abierto a la palabra de Dios, con el corazón silencioso, con el corazón obediente, con el corazón que sabe recibir la palabra de Dios y la deja crecer como una semilla por el bien de la iglesia. Gracias. Con esta invitación del Papa Francisco de tener un corazón abierto a la palabra de Dios, concluye la catequesis de este miércoles 18 de noviembre, continuando este ciclo de reflexiones sobre la oración. Un ciclo que el Papa Francisco ha retomado el 7 de octubre de este año, en el cual nos ha ido presentando diferentes figuras bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre este tema de la oración. Y el día de hoy ha dedicado su reflexión, su catequesis, a la figura orante, silenciosa de la Madre de Jesús, de nuestra Madre, la Virgen María. A continuación se hace un resumen de la catequesis. En langue française, de la réflexion du Papa Francis. Aujourd'hui, nous rencontrons la Vierge Marie comme femme de prière. Marie, la jeune fille de Nazareth, qui est en dialogue permanent avec Dieu, est pleine de grâce et immaculée dès sa conception. Avec docilité et disponibilité, elle prépare les grands événements qui impliquent Dieu dans le monde. Son me voici, petit et immense, fait tressaillir de joie la création tout entière. Il n'y a pas de meilleure façon de prier que de se mettre comme Marie dans une attitude d'ouverture. La prière, c'est apaiser l'inquiétude, c'est la transformer en disponibilité. Marie accompagne en prière toute la vie de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et finalement, elle accompagne les débuts de l'Église naissante. Sa prière précède l'avenir. Par l'œuvre de l'Esprit Saint, elle est devenue Mère de Dieu et Mère de l'Église. Chez la Vierge Marie, l'intuition féminine naturelle est exaltée par son union très particulière avec Dieu dans la prière. C'est la voix de Dieu qui guide ses pas. El monitor está recordando cómo la figura de María resalta la natural intuición femenina por su singular unión con Dios en la oración. Por esto, leyendo el Evangelio, notamos que algunas veces parece que ella desaparece para después volver a aflorar en los momentos cruciales. María es la voz de Dios que guía su corazón y sus pasos allí donde hay necesidad de su presencia. Ora ascoltiamo lo saluto del Papa. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Il sede sì della Vergine Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, conferisce alla sua preghiera un valore ineguagliabile. Chiediamo la grazia di essere come lei, uomini e donne aperti a Dio, affinché Cristo, Re dell'universo, possa essere accolto nei nostri cuori. Él nos evite. A todos, la mi bendición. papa Francisco, en sus saludos en lengua francesa, ha dicho que tiene el gusto de saludar a todos las personas de la lengua francesa y el sí de la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, da a la oración un valor incomparable. Pidamos la gracia de ser como ella, hombres y mujeres abiertos a Dios, para que Cristo, Rey del universo, pueda poder acoger a nosotros en su corazón y en nuestras vidas y a todos imparte su bendición apostólica. A continuación escucharemos también los saludos de las comunidades de habla inglesa y también la síntesis que se hará en este idioma. El monitor recuerda que al final de la audiencia el Papa Francisco rezará la oración del Padre Nuestro e impartirá la bendición a todas las personas que siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación, especialmente a las personas necesitadas. Escuchemos el resumen de la catequesis en inglés. Queridos y sisters, In our continuing catechesis on prayer, we now consider our Blessed Lady as a woman of prayer and a model for our own life of prayer. From her youth, Mary always prayed with humility, open to wherever the Lord might lead her. We find her at prayer when the angel Gabriel announces that she is to be the mother of the Son of God. Her simple words, Let it be done to me. El monitor dice que en nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy encontramos a la Virgen María como una mujer orante, cuando el mundo todavía la ignora, cuando es una sencilla joven prometida con un hombre de la casa de David, María reza. Podemos imaginar a la joven de Nazaret recogida en silencio, en continuo diálogo con Dios, que pronto le encomendará su misión. Ella está ya llena de gracia inmaculada desde la Concepción, pero todavía no sabe nada de su sorprendente y extraordinaria vocación y de lo que le espera en adelante. Saludo cordialmente y fedeli de lengua inglesa. Questo mese di novembre continuiamo a pregare per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore, nella sua misericordia, li accolga nel regno dei cieli. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. El Papa en sus saludos a los fieles en lengua inglesa ha dicho que en este mes de noviembre continuamos a rezar por las personas y seres queridos que nos han dejado y por todos los difuntos para que el Señor en su misericordia los acoja en el reino de los cielos. Sobre ustedes y sobre sus familias invoco la alegría y la paz del Señor, nuestro Jesucristo. Que Dios los bendiga, es lo que el Papa expresa

Schauen wir heute auf die Jungfrau Maria als betende Frau. Wir dürfen uns vorstellen, wie das junge Mädchen von Nazareth in der Sammlung der Stille in beständigem Dialog mit Gott steht. Durch ihre demütige Verfügbarkeit gegenüber dem Herrn bereitet Maria die Heilsereignisse mit vor. Im Gebet empfängt sie die Botschaft des Engels Gabriel und spricht ihr viert zum Willen Gottes. Im Gebet begleitet sie das ganze Leben Jesu bis zum Tod und zur Auferstehung. Ebenso unterstützt sie die ersten Schritte der Kirche. In der Mitte der Männer und Frauen, die Jesus zu seiner Gemeinschaft gerufen hat, betet er im Namen der Gemeinschaft zu Jesus. So, he aquí, pequeño e immenso, dice el Papa, que "in ese momento hace saltar de alegría a toda la creación ha estado precedido en la historia de la salvación de muchos otros, he aquí, de muchas obediencias confiadas, de muchas disponibilidades a la voluntad de Dios. No hay mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud de apertura, ha dicho el Papa. Por eso estamos invitados todos a decir, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Questo è es lo che oggi la Virgen Maria ci insegna: apertura del cuore. Gottes willen öffnen. Un affetto saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Nella preghiera vogliamo lasciarci guidare da Maria, imparare da lei a metterci in un atteggiamento di umiltà. Di disponibilità, di apertura verso la volontà di Dio. Signore, quello che tu vuoi, quando tu vuoi e come tu vuoi. Il Signore vi benedica. Il Papa Francisco saluta con afecto a los hermanos e hermanas di lengua, lengua, lengua alemana. In la orazione dice il de... Papa, Queremos dejarnos debemos dejarnos guiar por María y aprender de ella a ponernos en una actitud de humildad, de disponibilidad, de apertura hacia la voluntad de Dios y decir, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Santo Padre los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia inmaculada desde su concepción. Y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la anunciación. Y ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Ella también acompañó los primeros pasos de la iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así como por obra del Espíritu Santo se convirtió en madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu se convirtió en madre de la iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que, en imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Agora damos passo aos saludos em língua portuguesa de todos os países que falam este idioma e que estão seguindo esta audiência geral este miércoles, da 33ª Semana do Tempo Ordinário. Sentimentos de gratidão e afeto filial. E asseguro as nossas orações pelo vosso Ministério Petrino e pelas vossas intenções como pastor da Igreja Universal. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre impartirá a bênção apostólica, com pensamento de modo particular nas crianças, nos idosos e nos doentes. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No caminho destes nossos encontros sobre a oração, hoje nos deparamos com a figura da Virgem Maria como mulher orante. Podemos imaginá-la recolhida em oração quando o arcanjo Gabriel lhe anuncia a sua missão. O seu Eis-me aqui, breve, mas imenso manifesta plena disponibilidade à vontade de Deus. Não há melhor modo de rezar do que colocar-se como Maria em atitude de total abertura aos desígnios de Deus. Senhor, aquilo que quiserdes, quando quiserdes e como quiserdes. Quantos fiéis vivem deste modo a sua oração? Assim, a oração acalma as nossas inquietudes, transformando-as em disponibilidade e alargando os nossos corações para, em atitude de acolhida, dizermos aquilo que quiser de Senhor, prometei-me apenas que estareis comigo a cada passo do caminho. Nuestra Señora acompaña en oración toda la vida de Jesús. El monitor está recordando seguida, cómo la oración sabe calmar la inquietud, sabe transformarla en disponibilidad. Y en esto, la Virgen María, en esos pocos instantes de la, de la, de la Anunciación, Dios. ha sabido rechazar el miedo, aún presagiando que su sí le daría pruebas muy duras. Si en la oración comprendemos que cada día donado por Dios es una llamada, entonces agrandamos el corazón y acogemos todo. Se aprende a decir lo que tú quieras, Señor, pero prométeme solo que estarás presente en cada paso de mi camino. Todo lo que acontece al seu redor tiene un reflexo en su corazón. María, acompañe oración toda la vida de Jesús hasta la muerte y la resurrección. Y al final acompaña los primeros pasos de la iglesia naciente. Reza con los discípulos que han atravesado el escándalo de la cruz. Reza con Pedro, que ha cedido al miedo y ha llorado por el arrepentimiento. María está en medio de los hombres y mujeres que su hijo ha elegido como discípulos. Ahora, el Santo Padre saudará en italiano los fiéis de lengua portuguesa. Rivolgo un cordiale e affettuoso saluto agli ascoltatori di lingua portoghese. Dalla nostra Madre Santissima impariamo a portare al Signore nella preghiera le nostre speranze e gioie, le nostre angosce e preoccupazioni, infine tutto quello che custodiamo nel cuore. Dio vi benedica. El Papa Francisco también dirige un afectuoso saludo a los pueblos de lengua portuguesa y dice que de nuestra Madre Santísima la Virgen María aprendamos a llevar al Señor en la oración nuestras esperanzas y alegrías, nuestras angustias y preocupaciones, también todo aquello que llevamos en nuestro corazón. A ellos también les imparte la bendición apostólica. Todo aquello que conservamos nuestro corazón. Que Dios vos abenzoe. Ahora damos paso a los saludos en lengua árabe de todas las comunidades cristianas que siguen también esta audiencia general este miércoles 18 de noviembre. El monitor también recuerda que al final de la audiencia general se rezará el Padre Nuestro, se impartirá la bendición apostólica del Papa Francisco a todas las personas que siguen esta transmisión de la catequesis a través de los medios de comunicación. تأمل قداسة البابا اليوم في العذراء مريم المرأة المصلية قال عاشت مريم منذ صغرها في الناصرة تصلي في حوار مستمر مع الله كانت ممتلئة نعمة ونقية من كل خطيئة منذ أن حبل بها ولم تستقل بحياتها بل سلمت أمرها لله ليأخذها بيده ويقودها حيث يشاء. عندما بشرها الملاك جبرائيل قبلت بما قال لها. أطاعت وأبدت استعدادها ولم تخف المستقبل. ثم رافقت بصلاتها يسوع في كل حياته حتى في موته وقيامته. ورافقت الكنيسة الناشئة María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, dice el Evangelio de Lucas. Así el evangelista retrata a la Madre del Señor en el Evangelio de la Infancia. Todo lo que pasa a su alrededor termina teniendo un reflejo en lo más profundo de su corazón. Por ejemplo, los días llenos de alegría, como los momentos más oscuros, cuando también a ella le cuesta comprender por qué camino debe pasar la redención. Todo termina en su corazón para que pase la criba de la oración y sea transfigurado por ella. Ya sean los regalos de los magos o la huida en Egipto, hasta ese tremendo viernes de pasión, la madre guarda todo y lleva todo en su diálogo con Dios. Algunos han comparado el corazón de María como una perla de esplendor incomparable, formada y suavizada por la paciente acogida de la voluntad de Dios a través de los misterios de Jesús meditados en la oración. <coughs> E ora, saluto i Saluto i fedeli di lingua araba. Questo mese di novembre continuiamo a pregare per i nostri cari defunti, affinché il Signore, nella sua misericordia, li accolga a banchetto Celeste. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Papa Francisco también saluda a los fieles de lengua árabe. En este mes de noviembre, dice el pontífice, continuamos a rezar por nuestros seres queridos que han fallecido para que el Señor en su misericordia los acoja en el banquete celestial. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. De este modo vamos llegando ya al final de esta audiencia general. Ya damos paso a los saludos en lengua polaca. Święty, w La Iglesia y en Polonia también presenta sus saludos al Papa Francisco y se une en oración a su ministerio a petrino. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnię o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie rodziny, dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w naszym cyklu kateches o modlitwie. Przyglądamy się dzisiaj Najświętszej Dziewicy Maryi, jako kobiecie modlitwy. Modli się ona, kiedy świat jeszcze jej nie zna, jako prosta dziewczyna z Nazaretu, trwająca w ustawicznym dialogu z Bogiem. Dzięki temu niepokalanie poczęta dziewica potrafi pokonać lęk, jest otwarta i dyspozycyjna. Panie Niech się stanie to, czego chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz. swoją modlitwą towarzyszy Panu Jezusowi przez całe jego życie, aż po śmierć i z martwych Jej naturalna. Monito recuerda que en este camino de catequesis sobre la oración, María no dirige autónomamente su vida. Espera que Dios tome las riendas de su camino. Y la guíe donde Él quiera. Es dócil y con su disponibilidad predispone los grandes eventos que involucran a Dios en el mundo. En este sentido, el Catecismo nos recuerda su presencia constante y atenta en el designio amoroso del Padre y a lo largo de la vida de Jesús. Todo lo que su y Czy to, gdy chodzi o dary magów, czy też o ucieczkę do Egiptu, aż po straszliwy Wielki Piątek, Dzień Męki Jej Syna. Od Maryi, Matki Bożej, uczmy się pokornej i wytrwałej modlitwy, byśmy potrafili odczytywać i rozumieć Wolę Bożą w naszym codziennym życiu. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Oggi in Polonia ricorre la memoria liturgica della beata Carolina Koska, Vergine Martire. A 16 anni subì la morte per martirio in difesa della virtù della castità. Con il suo esempio, ancora oggi indica, specialmente ai giovani, il valore della purezza, il rispetto per il corpo umano e la dignità della donna. A la sua vi a su intercesión para que vi ayude a testimoniar con coraggio las virtudes cristianas y e los valores evangélicos. Vi bendigo de corazón. El Papa Francisco también ha saludado cordialmente a todos los polacos y ha recordado que hoy en Polonia se celebra la memoria litúrgica de la beata Carolina Koska, virgen y mártir. A 16 años ella murió y fue martirizada en defensa de la virtud de la castidad. Con su ejemplo, dice el Papa, todavía hoy nos indica, especialmente indica a los jóvenes, el valor de la pureza, el respeto por el cuerpo humano y la dignidad de la mujer. Encomendámonos a su intercesión para que nos ayude a dar testimonio con valentía de las virtudes cristianas y los valores evangélicos. A todo el pueblo polaco el Papa Francisco imparte su bendición de corazón. En conclusión, los fieles de lengua italiana, todos los que están siguiendo esta audiencia a través de los medios de comunicación social, expresan su fidelidad y su devoción al Santo Padre, a quien acompañan con oraciones por su persona y sus intenciones de su ministerio universal. Se recuerda, este se, con la del Padre se recuerda que este encuentro se concluye con la oración del Padre Nuestro y después la bendición apostólica del Santo Padre. Especialmente a los niños, a los ancianos, a las personas que están sufriendo. cordial saludo italiana. Hoy celebramos. Las dedicaciones de la Basílica de San Pietro. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y de aquella de San Pablo en la Vía Ostiense. Esta fiesta que pone a la luz el significado de la iglesia, edificio sagrado, edificio sagrado donde se recogen y se congregan los creyentes, que suscite en todos la conciencia que cada uno está llamado a ser templo viviente de Dios. Il mio pensiero va infine come di consueto. A los Mi pensamiento va como siempre a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Los exhorto a amar la iglesia del Señor, a cooperar con generosidad y entusiasmo en su edificación y a vivir la ofrenda de sus oraciones y de sus sufrimientos como un aporte precioso a la construcción de la casa del Señor que es... Casa del Altísimo entre nosotros. Gracias. Ahora, todos juntos, vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó. Pater Noster, qui es tu santificetur nomen tu, adveni ad fiel voluntas tua, sicut in cielo et inter en nuestro cotidiano da nobis odio, et dimitte nobis debita nostra, ut nos dimittimus debitorius, et denos inducas in tentation, libera Domino poviscum. Señor, esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. De esta manera concluye la audiencia general de este miércoles de la 33 Tercera Semana del Tiempo Ordinario, en el cual el Papa Francisco ha presentado la figura de la Virgen María como modelo de oración, un modelo de oración silencioso con el corazón abierto y disponible a la voluntad de Dios. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Radio Vaticana, Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos que del 19 al 21 de noviembre se realizará el Encuentro Internacional sobre la Economía de Francisco, este evento que trata de buscar nuevas formas para las finanzas, la educación y la inteligencia artificial. Siga todo esto a través de nuestra página en... Vaticanews.va.es Muchas gracias y buen día. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.